En 1995, el grupo musical Llama Viva inició una segunda etapa en formación, dando paso al proyecto Revival, que despuntó en un lugar que existió en la carretera sur de Managua, conocido como La Buena Nota. En la página web del grupo musical está escrito un resumen sobre la historia de Llama Viva, donde su director, Augusto Gallego, dice que al iniciarse la década de los 80, el grupo decidió empezar desde cero, ya que habían regresado desmembrados desde Honduras. Poco a poco fuimos contactándonos unos con otros y así empezamos a buscar un tecladista que se adaptara a las exigencias del grupo, debido a que Julio Cancino se había quedado en Honduras. Hicimos algunos intentos, probamos a uno y otro, hasta que dimos con un muchacho que trabajaba en un bar por donde fue el aeropuerto Solotlán. Ese muchacho se llama Ronald Hernández, a quien lo vimos tocar y le vimos talento, y así comenzó con nosotros, dijo Gallegos. A Ronald le fue duro porque venía de tocar un género musical diferente al de Llama Viva, y en poco tiempo el brother estaba haciendo mucho, y nos complace mucho haber servido en la carrera de ese gran músico nicaragüense. Una vez que Ronald se integra al grupo, este comienza a definir su línea. A los pocos meses también se incorporó una muchacha que había estado haciendo sus pinitos con un grupo musical, y fue precisamente Salvador Fernández, la chava, un gran conguero nicaragüense, que nos habló de ella, y Alfredo Rosales la llegó a buscar y la citó para ensayo. Así fue la primera vez que conocí a María Eugenia Borrós, dijo el director de Llama Viva. A la primera presentación del proyecto en septiembre de 1995, destinado a interpretar música de rock clásico, asistieron invitados especiales, músicos y periodistas que fueron testigos de ese concierto que una persona grabó en video, y que ahora vamos a ofrecerle un segmento de esa filmación que no fue hecha profesionalmente. Además, para esa época la tecnología que existía en Nicaragua llegaba a los ya desaparecidos sistemas de video VHS, pero haciéndole alguna limpieza al audio, les ofrecemos este segmento como algo de la historia musical de Nicaragua. Las fotografías que aparecen previo al video fueron hechas por Frank Cortés cuando el grupo se trasladó a la Ruta Maya, ubicado en las inmediaciones de la estatua de Montoya, donde se inicia la carretera sur de Managua. Ciclo, vuelve, revive.
y envuelve distintas generaciones, sobre todo cuando ha sido conocida con una gran cualidad: comunicar ideas y sentimientos. Esto ha sucedido en distintas etapas de la historia de la música universal, y algo muy particular se produjo precisamente en los años 60-70, desde los Estados Unidos, de Norteamérica e Inglaterra, hacia el resto del mundo, y que por supuesto influyó en los jóvenes nicaragüenses de una manera muy particular, en los músicos profesionales de esa generación. El fenómeno del rock en los Estados Unidos fue sobre todo una imagen social, y aunque fue distorsionada por el comercio, no dejó de simbolizar una mítica rebelión de la juventud en contra de los valores establecidos. En medio de guerras y grandes cambios y luchas y movimientos sociales y políticos, una generación de jóvenes despertó un día manifestándose por la paz y el amor, con flores en el pelo y un millón de mariposas en el alma, y produjeron toda una revolución cultural a través de la canción popular, desde las raíces del rock y del blues, con distintos formatos y la indiscutible influencia de la música africana y elementos de la música folclórica de América Latina y de la India. Era el año 73, Managua apenas se reponía de la gran tragedia del terremoto de 1972. En medio del hambre, el dolor y las cenizas, el pueblo nicaragüense nuevamente recurrió a uno de sus más auténticos valores: la solidaridad humana. Precisamente en ese momento que nace una llama en el corazón y los sueños de un grupo de jóvenes de nuestra destruida capital, que desde su inicio se empeñó en brillar con luz propia, dejándose influenciar inevitablemente de algunos de los grupos internacionales más importantes de esa época, como Santana, Chicago, los Beatles, los Gatos de Lito Nevia, los Brincos, los Mitos y el grupo Barrabás de España. Así fue que Llama Viva inició su camino en la aventura de la música nicaragüense, y gracias a su trabajo y su disciplina rápidamente se colocó entre los más destacados grupos de música popular en nuestro país, herederos a la vez de una gran generación de talentosos músicos que, agrupados en los Rockets, los Music Masters, los Juniors, los Clarks, los Duros, los Átomos, los Iguana, Banda Río Sangre y Poder del Alma, entre otros, se ganaron el cariño y la admiración de la juventud y el respeto y el apoyo de los medios de comunicación. 22 años después, sorteando tormentas y sequías, habiendo pasado por momentos muy difíciles que lo llevaron casi a la desaparición del grupo, hoy sus miembros fundadores, Augusto Gallego, John McDonald, Julio Cancino, José Centeno, más conocido como Chepe Tercor, y Mario Eugenio Ross, que se integró en 1980, han decidido revivir la llama de la música que los motivó en aquellos años. Con mucha satisfacción, esta noche tengo el gusto de invitar a ustedes a compartir con el grupo Llama Viva el reinicio de su proyecto musical, con más entusiasmo que nunca, con mayor madurez y con sus sueños crecidos y multiplicados. Estoy seguro que todos sabremos apoyar este esfuerzo artístico tan necesario en nuestro medio. Bienvenidos entonces a La Buena Nota, para disfrutar de una inolvidable noche de excelente música que trasciende fronteras y calendarios, cuando la calidad artística, sobreviviendo a todos los obstáculos, logra su principal objetivo: el corazón de la gente. Con nosotros, Llama Viva Revival.
invitación y hoy va a ser una noche precisamente de revival. Es precisamente ese el objetivo del programa, el saludo de todos nosotros, ante todo para todos ustedes. Es el tema, con el primer tema que hemos iniciado esta noche, es un tema que se llama Nacido para ser salvado. Esta es una canción de Stephen Wolf, un grupo que se llamaba El Lobo Estepario. Por cierto, hay una relación en el nombre con una famosa novela de Germán Hesse de aquella época de aquellos años. Yeah.
Thank you.
Thank you.